Soy heroinómana desde hace casi 3 años y he venido hasta Tailandia para intentar desengancharme de la droga en un templo budista. Espero que salga bien. No puedo continuar así. Tiene que salir bien. La primera vez que probé la heroína fue en Berlín, en 1988. He debido pasar por unas 10 curas de desintoxicación. Lo cierto es que ya no tengo la misma voluntad que tenía antes. No hay nada que me dé más miedo que iniciar una cura de desintoxicación en frío, sin sustancias sustitutivas. Es un auténtico infierno. Viaje al infierno. Programas de desintoxicación. Durante toda la noche he sufrido terribles dolores en la espalda y en las piernas. No paraba de sudar y a pesar de todo tenía la carne de gallina. Estaba empapada y no me podía tapar con nada. Ha sido muy desagradable. Creo que si pudiera, volvería a la droga. La cura me exige demasiada energía y yo me siento vacía. Ya casi no puedo más. Espero que todo esto termine pronto. En Buda busco mi refugio. En los maestros budistas busco mi refugio. En los monjes busco mi refugio. Prometo ante Buda, ante el cielo, ante la naturaleza y ante todo el universo que durante el resto de mi vida no volveré a tomar drogas. Nada de heroína, nada de opio, nada de hachís, nada de pastillas, nada de drogas. Prometo no volver a arrastrar a nadie a las drogas. Nada de drogas, ni para vender ni para consumir. Buda, naturaleza, cielo, tierra, aire, cosmos, por favor, sed testigos de mi promesa. Nunca más en mi vida volveré a tomar drogas. Que mi estancia en este templo me traiga suerte. Todo aquí tiene un cierto aire de misterio, pero supongo que también forma parte del juego. El proceso de desintoxicación no es algo fácil. Tampoco es que entienda muy bien cómo funciona aquí. Sencillamente me dejo llevar. Espero poder lograrlo esta vez. 3 semanas sin tomar nada. Nunca he sido capaz. Me gustaría tanto poder desengancharme. Yo me digo a mí misma que esto tiene que ser un acto de voluntad y que el templo estará ahí para ayudarme a conseguirlo siempre que mi voluntad sea firme. Me he metido en el cuerpo todo tipo de mierda y ahora es el momento de expulsarla. Me da mucho miedo dar este paso. Un miedo que no es otra cosa que miedo al vacío absoluto. Este programa de desintoxicación es bastante llevadero. La dosis de metadona va en función de cada paciente. Depende de la cantidad de droga que hayas consumido y de los síntomas que desarrolles durante el periodo de abstinencia. Ahora quiero que me contestes a un par de preguntas. ¿Tienes casa propia? ¿Vives de alquiler?
Tengo una habitación en una pensión. Una pensión. ¿Tienes algún título académico? El graduado escolar. Me gustaría saber si este tipo de cura te puede ayudar a resistir la tentación. Porque eso es lo que más me importa. Es mi objetivo principal. La confianza es buena, pero el control es mejor. Tengo la obligación de registrar todas tus cosas. La más mínima cantidad de droga en el hospital te llevará directamente a la calle. Cualquier cosa, un canuto, incluso un somnífero. Tengo muchísimas pesadillas. Me despierto empapado en sudor. Los sueños son más reales que la propia realidad. Desde diabólicas apariciones hasta escenas en las que, por ejemplo, me encuentro encerrado en un lugar del que no hay forma de escapar. O me veo sumido en la más absoluta oscuridad. O me vuelvo ciego. Padre, madre, vuestro hijo perdido ha regresado. Vuestro hijo renuncia a las drogas diabólicas. Monje anciano, monje joven, ayúdame, por favor. Monje anciano, monje joven, compadeceos de mí. Por favor, curadme. Ayudadme a superar el martirio de la desintoxicación. Abrid vuestro corazón y dejad que me quede en el templo. Dejad que me beba la medicina de cada día. Monje anciano, monje joven, devolved mi carne muerta a la vida. Buenos días, señor Franz. Vaya levantándose, por favor. Le voy a dar la dosis de pola. Es decir, de metadona. En el fondo es lo mismo. Durante la cura suministramos metadona en aquellos casos en los que, tras consultar con el paciente, llegamos a la conclusión de que la desintoxicación debe llevarse a cabo con la ayuda de algún producto sustitutivo. La dosis de metadona va disminuyendo poco a poco, con el fin de evitar los síntomas más graves del síndrome de abstinencia. De esa forma, el toxicómano puede llegar a acostumbrarse poco a poco a la ausencia total de drogas. Esta noche apenas he dormido. No he dejado de dar vueltas y de sudar. Primero tenía calor, luego frío. Me despertaba una y otra vez. He vomitado varias veces y he ido unas cuantas veces al baño. Aún no he comido nada, así que no sé qué más voy a poder echar. ¿Qué tal ha ido esta mañana? ¿Mejor o peor que ayer por la tarde?
Esta mañana ha sido algo mejor. He conseguido vomitar más, pero ha sido muy desagradable. Yo era la última de todos y había un olor nauseabundo. Me daban unas arcadas y tenía tanto frío. Nuestro método de curación se asienta sobre dos pilares, las plantas medicinales y la promesa que se hace a sí mismo el toxicómano de no volver a tomar drogas. La promesa es, de hecho, el acto más importante de nuestro método. ¿Y sirve para alguna otra cosa? Nuestro método ayuda a recuperar el apetito, la resistencia, el valor. La fase de desintoxicación es un periodo muy delicado para el toxicómano. Durante 5 días les damos a beber un brebaje hecho a base de plantas que les provoca repentinos vómitos y diarreas. Así es como expulsan todo el veneno de su cuerpo. El toxicómano es muy frágil durante la cura de desintoxicación y nuestra medicina refuerza su voluntad de no volver a tocar la droga. Los 5 primeros días de la cura, los hombres permanecen encerrados en una celda. Las mujeres gozan de más libertad. En el primer y último día de la cura, los toxicómanos realizan su promesa en medio de un ritual. Nosotros acogemos a todos aquellos enfermos que estén dispuestos a respetar nuestro reglamento. Una cura viene a salir por unas 1.300 pesetas al día. Este polvillo es la esencia de nuestro vomitivo. El proceso de fabricación dura entre 4 y 5 años y, como han podido comprobar, se utiliza en cantidades muy reducidas. Tenemos un índice de éxito del 85%. Esta sustancia está hecha a partir de un centenar de ingredientes. Con la cantidad que hay en el caldero se podrán rellenar unas 200 botellas, que es lo que se necesita para tratar a unos 500 drogodependientes. En total se tarda algo más de 2 horas. El olor es nauseabundo y se respira con bastante dificultad. Pero me gustaría insistir sobre el hecho de que el éxito de nuestro método no depende de este brebaje medicinal, sino de la disposición espiritual de los toxicómanos. Me están suministrando metadona. Pero yo sigo sintiendo lo mismo. No me encuentro nada bien. Tampoco son los terribles síntomas del síndrome de abstinencia. Pero no me encuentro demasiado bien. Sencillamente, me he acostumbrado a vivir la época más importante de mi vida en un estado de embriaguez. El problema es bien sencillo. Te falta algo. Ese es el aspecto más duro de cualquier programa de desintoxicación. Tu mente está obsesionada ante ese vacío que queda. Es algo prácticamente imposible de controlar. Y al final siempre terminas viendo la misma película. Si tuviese la oportunidad, me vestiría, cogería algo de dinero y me iría a pillar una dosis. Si te soy sincero, nada me daría más placer en este momento que meterme un pico.
fondo se trata de un combate entre lo racional y lo irracional. La razón te puede ayudar a darte cuenta de que el precio a pagar es demasiado elevado. Pero la razón tiene poco que decir en el ámbito de lo irracional. En la búsqueda de ese estado de embriaguez. Ahí la razón no tiene ninguna autoridad. Si la tuviese, perdería todo el interés. Tengo miedo, miedo de verdad. Me da miedo beber eso. Es muy desagradable y desprende un olor nauseabundo. Solo de pensar que voy a tener que bebérmelo ya me dan arcadas. Todo mi cuerpo se echa a temblar. Es absolutamente repugnante. Por otra parte, también tiene un gran componente místico que a su manera lo convierte en algo fascinante. Ayer estaba hablando con uno de los monjes y a nuestro lado había un niño. Acababa de cumplir 10 años y desde los 8 ya estaba metido en la droga. Cuando pienso que mi hija cumplirá el año que viene 8 años, es muy duro. Mi mayor preocupación es mi hija Linda. Ella me ha pillado varias veces fumando chinos de heroína. Recuerdo que unas veces me decía, me habías prometido que no lo volverías a hacer, y otras me preguntaba que por qué tenía esa mirada tan rara, hasta que un día me preguntó que qué era la heroína. Yo no sé qué hacer para borrarle esas imágenes de la mente. No sé qué puedo hacer para ayudarla a superarlo. Estoy demasiado ocupada conmigo misma. Yo soy curiosa por naturaleza. Siempre lo tengo que descubrir todo. Tengo que probarlo todo. Y lo malo es que luego me cuesta mucho dejarlo. Siempre estoy dispuesta a probar cualquier cosa sin pensar antes en las posibles consecuencias. Debería conocerme bien y saber que si pruebo esto o aquello, luego me va a costar mucho dejarlo. Porque psicológicamente no soy lo suficientemente fuerte. Para los baños termales utilizamos 4 tipos de plantas. Ponemos a calentar 200 litros de agua y cuando el agua hierve, tapamos la parte superior para que de esa forma el vapor entre en los 2 habitáculos. Esta planta en particular refuerza el nervio óptico de los toxicómanos, que en ocasiones parece entrar en un estado de semi-inconsciencia. Esta planta no solo les devuelve la lucidez, sino que les ayuda a reforzar su sistema nervioso durante el sueño. Otra de las plantas que utilizamos es la llamada hierba de limón, o al menos así es como la llamamos aquí. La hierba de limón ayuda a limpiar la sangre. Cada 10 minutos, metemos dentro los 4 tipos de hierbas. Y recurrimos al clásico método de removida manual. En cuanto llega al templo, el toxicómano nos comunica el tiempo que desea permanecer. La estancia suele ir de 10 a 30 días. Desde que ingresa tendrá terminantemente prohibido abandonar el recinto, sea por el motivo que sea.
El templo está custodiado día y noche por 12 monjes. Todo intento de fuga está condenado al fracaso. En los pueblos de alrededor disponemos de vigilantes que interceptarán a cualquier fugitivo. Los intentos de fuga se suceden casi a diario. Desde que es detenido, el fugitivo pasará 5 días encerrado. Creo que les golpean, o por lo menos eso tengo entendido, hasta que pierden el conocimiento. Les administran 2 tandas de castigo. Tras la primera tanda, les reaniman con un cubo de agua fría y luego les aplican la segunda. Con las mujeres es distinto. A aquellas que intentan escaparse, se les ata un neumático a la pierna. El neumático va atado con una cadena. También se les tatúa el brazo, pero un tatuaje sin color, solo con dibujo. Cuando una mujer se queda dormida, no se la arroja a la pileta, pero se la obliga a permanecer de pie justo en el borde y se le van arrojando cubos de agua fría muy lentamente. Cada monje tiene derecho a echarle un cubo por encima si así lo desea. Como se puede imaginar, es una sensación maravillosamente brutal a esas horas de la mañana, así que yo a las 5 ya estoy despierta. Es la única forma de que dé resultado. Si hubiese tenido que hacer la cura en Berlín, me habría marchado hace mucho tiempo. Allí uno dispone de mucha más libertad. Habría abandonado el tratamiento y ya me habría metido cualquier cosa. ¿Qué es lo que te ayuda más? ¿Un régimen estricto o de libertad? De libertad. Si estuviese detrás de una reja me volvería loco. No podría soportarlo. Sería igual que estar en la cárcel. Supongo que el éxito estará asegurado cuando el tratamiento sea entre rejas, pero la verdadera cuestión está en saber lo que va a ocurrir una vez que te quiten los grilletes. Supongo que por puro orgullo habría ido acumulando un odio y una rabia tales que mi reacción sería probablemente la de gritarles, imbéciles. ¿Quiénes sois vosotros para creeros con derecho a prohibirme que tome drogas? Es algo que me atañe exclusivamente a mí, y yo hago lo que quiero. Jamás habría pensado que físicamente fuese a resultarme tan sencillo. La metadona es fantástica. No he experimentado ni un solo síntoma del síndrome de abstinencia. Prácticamente cero. Tan solo he tenido problemas para conciliar el sueño y todavía arrastro algunos trastornos digestivos, pero por lo demás... Esto no tiene nada que ver con las veces que he intentado desengancharme en mi casa. Aquello era una catástrofe de principio a fin. Aquí es totalmente distinto. No tengo problemas de higiene. Me puedo duchar cuando quiera. Cosa que no podía hacer en casa, donde tenía que pasar el mono con toda la ropa empapada en sudor. Allí no tenía modo de lavarme la ropa, no me podía duchar cuando quería. Y eso supone ya una diferencia abismal. A menudo se oyen voces que gritan en favor de una mayor severidad en el trato con los toxicómanos y de la instauración de programas de desintoxicación mucho más drásticos. Pero en lo que a mí respecta, son exigencias que carecen de fundamentos. Los toxicómanos son personas con un enorme deseo de ser tomados en serio. Y como médicos que somos, nuestro deber es cuidar de que no se vean sometidos a un régimen excesivamente estricto que pudiese repercutir aún más en su ya frágil estabilidad psicológica. De 1:30 a 2:30, grupo de psicología número 1. De 2:30 a 3:30, grupo de psicología número 2. A las 12:30 y 1:30 pueden tomar parte en un taller de cerámica. Y de 3:30 a 5:30, sesión terapia ocupacional. Esta tarde recibiremos a los miembros de la asociación Kreuzbund. Llevo todo el día intentando contactar con Release, que es un grupo de autoayuda para toxicómanos.
Me gustaría poder participar en una de sus terapias. Pero antes de ser admitido me obligan a realizar una entrevista. Acabo de hablar con los de Release y me he dado cuenta de que desgraciadamente no voy a poder tomar parte en el grupo. No voy a poder acudir a la entrevista por el simple hecho de que sigo un tratamiento a base de metadona. Según las normas de esta asociación, incluso para realizar una entrevista es necesario no haber tomado nada en las últimas 24 horas. ¿Ni metadona? Ni pastillas. Nada de nada. Yo no me crié en una familia creyente, aunque siempre me enseñaron a defender mis propias creencias. Mi padrastro decía siempre, tú eres tu propio Dios, y eso es algo en lo que últimamente he tenido bastante tiempo para pensar. En ese sentido, me siento bastante próxima al budismo y a lo que me ha aportado. Ante todo, uno tiene que creer en sí mismo. Jamás he tomado parte en ningún ritual, y antes de venir a este lugar nunca había meditado. Había leído cosas sobre el tema. Estaban en un libro que hablaba del budismo. Yo intento concentrarme, pero de repente, zas, se te va todo. Así que tienes que volver a recopilar toda tu energía. Y en mi caso se trata de un esfuerzo sobrehumano, pese a que no realice movimiento alguno, porque se trata de no pensar en nada, absolutamente en nada. No vale la pena ser prisionero de tu espíritu. El hombre solo es libre cuando su interior está totalmente vacío. Pero yo no dejo de pensar y al final termino pensando en las drogas. Entonces me digo que yo aspiro a la libertad y que eso no es posible con la droga, quizá menos que con cualquier otra cosa. He de decir que hoy ya casi no pienso en la droga. Pienso mucho más en mí misma, en mi infancia, en mis padres, e intento esforzarme al máximo. De niña fui testigo de muchas peleas entre mis padres. Y reflexionando sobre aquello, me he dado cuenta de que debí sufrir mucho, aunque en aquel momento no me diese cuenta. Pero lo cierto es que aquello me debió marcar profundamente. En ocasiones mi madre venía a refugiarse en mi cama. Entonces entraba mi padre en el cuarto y le decía, ¿te importa venir? Tengo que hablar contigo. Mi madre dormía o se hacía la dormida. Que salgas de ahí, le decía en un tono bastante más delator. Entonces ella salía y se peleaban. Mi madre siempre terminaba llorando. Yo intentaba consolarla, pero nunca sabía por qué se peleaban. Un día me levanté y recordé que había soñado con mi madre. Me desperté muy agitada, el corazón me latía a 100. Así que me puse a pensar en mi madre. Creo que soñé que ella venía hasta aquí. Parecía bastante inquieta y quería saber qué tal me iba, pero de una forma brusca, tal y como solía hacer siempre. Me puse muy nerviosa, salí enseguida de la cama y me fui fuera a fumar un cigarrillo. Recuerdo que el corazón se me salía por la boca. Ahí sí que me entraron ganas de fumarme un canuto. Gire el molde de manera que la abertura quede cara a usted. ¿Ah, sí? Eso es. Y ahora levante una de las caras con mucho cuidado. Cuidado que se rompe. En casa de mis padres siempre tuve la suerte de disponer de un cuarto para mí solo. Una especie de estudio, de desván. Y mientras los otros niños jugaban en la calle al fútbol, cuando el tiempo lo permitía, yo me quedaba allí dentro haciendo manualidades. Era una forma, en ocasiones violenta, de construirme un refugio, un escondite. Es algo que estoy seguro ha tenido su influencia en mi historia con las drogas.
Porque ya desde niño tenía la sensación de que no estaba preparado para afrontar la vida en el exterior. A mi padre no lo conocí más que durante un corto periodo de mi vida. Nunca más volvimos a encontrarnos. La verdad es que nos llevábamos muy bien. Fue una experiencia bastante horrible. Y en cuanto a mi madre, no la veo desde hace 3 o 4 años. No se puede decir que la nuestra sea una relación familiar normal. Es prácticamente inexistente. Con 10 u 11 años tuve que echarme a la espalda muchas responsabilidades. Tenía que cuidar de mi hermano cuando mi madre se iba a trabajar, casi siempre de noche como camarera. Yo tenía que mantener limpia la casa, lavaba los platos, pasaba el aspirador. Llegué al punto de ocuparme de las cartas que mi madre recibía de la administración. Para ella era todo un chollo. Podía llegar a casa del trabajo y beberse una copa tras otra. Vivía en función de su propio placer. Cuando hacía bien mis tareas era como si nada. Ni el más mínimo reconocimiento, ni siquiera un abrazo, nada. Pero cuando había hecho algo mal, se ponía hecha una furia. Me daba una buena paliza y me amenazaba con llevarme a un internado. No dejaba de amenazarme y castigarme. Nunca tuvo un gesto de reconocimiento hacia mí. Durante mi pubertad, su arma favorita era un silencio sepulcral. Podía pasarse semanas, incluso meses, sin dirigirme la palabra, ni una sola palabra. Era una situación insoportable, un verdadero infierno. Así que al cumplir los 17, no pude soportarlo más y me fui de casa. Tengo la impresión de estar absolutamente limpia, limpia en mi interior. Creo que lo he arrojado todo. Es cierto que en muchos aspectos ha sido una prueba muy dura, pero era algo que tenía que hacer. Siempre pensé que cuanto antes lo expulsase de mí, antes volvería a ser la misma. Es el motivo por el cual no he dejado de repetirme que si lo hacía era por mi bien. A eso me he aferrado durante todo el tiempo. Me decía que todo era por mi bien, que tenía que deshacerme de toda esa mierda, que muy pronto me encontraría mucho mejor. Esta mañana no me he tomado la metadona. Ha sido la primera vez y me ha servido para darme cuenta de que sigo siendo muy frágil. Me pongo a llorar sin saber por qué. Vivo en un estado transitorio y muy inestable. Es como una prueba para demostrar la confianza que tienes en ti mismo, en toda esta cura que intentas llevar a cabo. Porque lo que está claro es que cada vez que uno vuelve a recaer en la droga... Andreas, ¿le importa pasar al despacho? Si quiere, dejo correr el agua del grifo. No puedo mear. Solo ha pasado... qué sé yo, hace cosa de una hora que fui por última vez al baño. Entonces bébase un par de vasos de agua y luego lo volvemos a intentar. Basta con unas gotas, es para un pequeño análisis. Te hacen análisis de orina para detectar posibles restos de drogas, para saber si te has metido algo últimamente. Es algo que les interesa mucho saber. Desde luego que para mí sería mejor decirles, he tomado esto y punto. ¿Para qué especular con la posibilidad de que no detecten las sustancias? La verdad es que he hecho el imbécil. Fumé un poco de hachís hace cosa de 2 días. Señor Frank. ¿Sí? Acompáñeme al lavabo. Tiene que entregarnos una muestra de orina. Le digo que no tengo ganas de mear. De todas formas, venga conmigo, por favor. La recaída dentro de una cura de desintoxicación siempre es algo muy problemático, tanto para el toxicómano como para la persona que cuida de él.
Incluso en tratamientos con metadona se dan casos de recaída. Sobre todo con drogas blandas, como por ejemplo el cannabis. Por nuestra parte, desde el momento en que tenemos constancia de la recaída, hacemos todo lo posible por averiguar, junto con el toxicómano, los motivos que le han llevado de nuevo a caer en la droga. Si llegamos a la conclusión de que la persona no es todavía capaz de modificar esa relación de dependencia con las drogas, ordenamos su inmediata salida del hospital. Estoy pensando en lo que voy a hacer esta noche. Puede que vaya a ver a alguien. No tengo ganas de estar solo en mi habitación. Mañana por la tarde iré a la asociación Release. Intentaré hacer todo lo posible para cuidarme y no hacer tonterías. A ver si puedo resistir así hasta mañana por la mañana. Con eso me contentaría. Prometo ante Buda, ante el cielo, ante la naturaleza y ante todo el universo que durante el resto de mi vida no volveré a tomar drogas. Me he hecho la firme promesa de no volver a tocar la droga durante este año. Es una promesa que me he tomado muy en serio. De otra forma, no lo hubiese hecho. No quiero traicionarme. Tengo que mantenerla. Nosotros no les obligamos a jurar, sino a prometer. De ese modo, es uno mismo quien escoge el camino de la verdad. Cuando rompes tu palabra, te alejas de dicho camino. Nunca olvidaré los días que he pasado aquí, pero no sé. Primero tengo que ver lo que me espera de vuelta a casa. Allí veré si soy lo suficientemente fuerte. Hace 3 meses que no toco la droga. Poco después de salir del hospital, empecé una terapia en la asociación Release. Para completar la terapia hace falta quedarse un mínimo de 18 meses. Nada más salir del hospital, llamé a mis abuelos y a mi madre. Y sin pensarlo dos veces me fui a verlos. Aunque tengo que reconocer que aquella no fue una decisión acertada, puesto que tuve que enfrentarme a muchos aspectos de mi pasado. A mi madre me la encontré viviendo con un nuevo novio, el tipo de hombre con el que siempre ha estado, un alcohólico. Como siempre, discutimos y la situación alcanzó un grado de tensión tal que ella terminó echándome de su casa. En lo que respecta a mi futuro, he tomado la decisión de quedarme hasta que termine la terapia. Me gustaría llevar una vida lo más agradable posible, por mí y por mi relación con los demás. Aún no he pensado demasiado sobre lo que vendrá después. Para mí es un futuro demasiado lejano. La verdad es que ya no me coloca tanto como antes.
Me pincho 2 o 3 veces al día y así consigo estar tranquila. Me siento bien, capaz de hacer cosas. Si no lo hago, me duelen los brazos, la espalda, las piernas, me lloran los ojos, me moquea la nariz. Aupa. Hasta mañana, Pulga. Que duermas bien. Los primeros días tras regresar de Tailandia, logré resistirlo intentando hacer otras cosas, pensando en otras cosas. Pero no lograba apartar la droga de mi mente. No podía dormir. Sencillamente tenía miedo de mí misma. Intenté contactar con un par de asociaciones de ayuda a toxicómanos, pero me dijeron que no podían recibirme antes de 2 días. Llamé a varias asociaciones más y no contestaba nadie, o me decían que no podían hacer nada por mí. Iba de un lado a otro sin saber a quién acudir. Estaba muy inquieta. No me acuerdo muy bien, pero creo que hice una última llamada, colgué el teléfono y me fui directamente a la calle a por una dosis. No me atrevo a pensar en el futuro. A veces pienso en la promesa que hice en el templo. El monje me había dicho que si rompía mi promesa y volvía a caer en la droga, moriría. Este nuevo fracaso me ha hecho ver con claridad que yo soy la única que de verdad puedo ayudarme. Da igual a dónde acuda. Podré tomar parte en cualquier terapia, pero si no tengo la firme voluntad de dejarlo, jamás llegaré a desengancharme.